Lo que pasa es que la gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrera. Cuando sales al sol, ni siquiera sombra. Tipita pa, tipita pa. Así que ya pueden venir a disfrutar de los sus ricos buñuelos, mi gente hermosa. Y por ahí se echan una bailadita. Qué ricas papas a la francesa, Pepe. Me dijo el señor que una salsa que él tenía estaba bien picosa. Y así que yo le eché una cosa nada, pero ni pica. No. ¿Quién llegó? ¿José? Vamos a bailar.
tampoco está brava, no tiene comparación. Todos los envidiosos dicen que ya se perdió. Doña Tere quiere mandar saludos. Hola, mi amiga María Sánchez Correa, que está en Dallas, Texas. Un saludo para ella, de parte de su amiga Tere. Ay, saludos, saludos hasta Dallas. Venga, se venga junto a bailar. Aquí la esperamos. Bueno, gracias, Tere. Sí, ella dice que siempre me ve cuando andamos bailando. Por él, por los puestecitos. Les digo que ya hay buñuelos. Y a mi mamá se le antojaron unas papas. ¿Ya pediste las papas, ma? Aquí, ajá. Queremos unas papas a la francesa. Por favor. Ahorita las preparan. Alexander. ¿Para dónde? Para acá, para acá. ¿Qué vas a querer, un tamal? Yo sí quiero un tamal. Yo quiero un nacho. Yo quiero que me recupere. ¿Por qué? ¿Tienes tamales oaxaqueños? Sí. ¿De pollo? Sí, rojos y verdes. Rojos y verdes. Tamales, oaxaqueños, galletas, verdes. Verdes, por favor. Sí, aquí vimos esta mañana. ¿Cuál es? 25. Luego me da la llamada. Para llevar, por favor. Tejocotes con dulce ya. Qué ricos tejocotes con miel, miren, riquísimos, ricas aguas, unos ricos buñuelos, aquí con Doña Geno, ya ven que Doña Geno hace unos ricos buñuelos. ¿Quieres buñuelos con atole? Sí. Doña Geno, buenas noches. Ay, qué bueno que ya está aquí con sus ricos buñuelos. Ya se le acabaron. Está su miel bien rica con harto tejocote. Todo bien rico. Buñuelos con dulce.
¿Tiene mucho que se puso doña Geno? El miércoles. Ah, el miércoles empezó. Ay, qué bueno. Sí, va. Ya extrañábamos los buñuelitos. Aquí comprando. Ah, sí. Sí, no pueden faltar los buñuelos ahorita, en esta temporada. Un buñuelo con mucha azúcar. Ah, a ti te gusta con azúcar, sí. ¿Verdad? No, es que es para ti. Ahí está mi mamá esperando su buñuelo. Y Dani. Se acabó el bailecito ya. Doña Geno, ¿sí? Que endulzado y uno con azúcar nada más, por favor. Hey, ¿de qué? Ah, qué? Papi, te hablan, tu atole. Vámonos. Vámonos por ahí. Sí, ahí te alcanzamos. Aquí está el atolito, miren, bien rico. A Pepe le gusta así con azúcar, solo el buñuelo. Y este es atolito, miren. Bien rico que esté el atole. Gracias, muy amable, gracias. Para mi mamá. Miren nada más qué rico buñuelito en mi helado y este rico atolito, vean. Miren qué ricura. Ven, Sofi, ¿eh? Vénganse aquí con Doña Geno a probar los buñuelos todos los días a partir de el miércoles, ya abrió, dice. Hasta febrero. Hasta febrero tenemos aquí a Doña Geno con sus ricos buñuelos. Así que vénganse a los buñuelitos, mi hija hermosa. No se van a arrepentir, están riquísimos los buñuelos de Doña Geno. Doña Geno, bien rico todo, como siempre. Y pues bueno, aquí nos vamos a estar viendo. Delicioso. Aquí nos esperamos. Sí, Doña Geno, primeramente Dios. Gracias, todo bien rico, Gracias. Hasta luego. El Cali bañándose de lodo. Cali, mira cómo te quedaste de sucio. Ay, no me. Aquí estamos, mi gente hermosa. Aquí está mi mami. ¿La de la puerta ya la cortaste? Oh. Les gusta harto jugar. Y luego se asolea, era. Voy ahorita con Diego a unos tamales, porque me habló hace un rato. Sí, hace un rato me mandó un mensaje de que iba a hacer tamales y atole. Así que ahorita voy en esta tardecita ya con Diego por unos tamalitos y un atolito.
¿Qué, Aroncito? Que lo promocione. Requesón y queso de Tlachapa. Pues el requesón está bien bueno. 135. Para miel. No creo tanto, Rack. 120. Deja ver si ya tengo el tiro. Ese traje le dio hasta la tole y para los tamales. ¿Cuál? Para el atole. Para la tole, ¿ah? No, ya claro, se le va a caer el traste, si quiera llevar uno que va a ir colgando. A ver, vaya a la carrera, lo agarré nomás. ¿Sí? Bueno, entonces le queda un chacito y un requesón, por favor. Gracias, ¿eh? A ver, si está listo. Un atardecer el día de hoy aquí en el ranchito, miren, el Cerro del Chapul. El Cerrito del Chapul. Y aquí vamos a los tamales con Diega. Nada más que pasé, venían vendiendo requesón y queso. Y de una vez ya me compré mi requesón y mi queso. Para almorzar mañana, primero Dios. El Cali. ¡Córrele, vete para la casa, Cali! Lo encontramos. ¿Estás? ¿Cómo que te quiero? Yo también te quiero. Bien. Diego. ¿Qué pasó, Dani? ¿Bien? ¿Bien, jefa? Deja de copiar. ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Periquito? ¿Periquito? ¿Qué dice? ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? Le está hablando a Rebeca. ¡Rebeca! ¡Ya cállate! Periquito. Ándale, Luisito. Periquito. Que te vaya bien, Luisito. No, el periquito. A ver, di periquito quiere de comer. Rebeca quiere de comer. Y se está riendo. Ah, se está riendo. Uy. Te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero mucho. De pollo, ¿verdad, Dani? De pollo. Pepe de pollos es 1, 2, 3. ¿No hay clase mañana? No hay clase. Les dieron el día de, pues hay que quedarnos. Es que está bien bonita esa planta y no te la había visto. Ay, desde hace un año, ¿no? Son retoños nuevos. Sí, ahora que lo troces. Voy a... Porque Clara quiere también. Ah, no, es que está bien bonita la flor. Sí, en la mañana está blanca. Ah. Y ahorita se pone rosa. Ay, fíjate. Sí, es de dos colores. Ah, es de dos colores. Sí. Está Rebe. Bien bonita. ¿Esa cómo se llama? ¿No sabes? No. Rebe. No. Sí. Es el de Cuch. Ajá. Está enchilada. Hola. De Cuch. ¿Atole tienes de los dos, Diego? Quiero de arroz con leche. Ajá. ¿Y la ves, Ponta? Se fueron para la nueva, dejaron el día. ¿Y está? Baja. Pues ya nos vamos, Diaga, ¿eh? Ándale, pues, muchas gracias. Ándale. Gracias por los tamales, el atole. ¿De quién? Ándale, ¿de quién es? Es mío. Ah. Vete, pirata. Vámonos, pirata. La pirata. Es que se vino el pirata siguiendo. ¡Nos vamos! Nos vamos, Diego. Sí, Clara. Y ahí vamos aquí nuestro atolito, miren. Arroz con leche, bien rico. Aquí tengo. Ah, Pepe acá lleva los tamales y más atole. Ya quiere salir el solecito. ¡Manda! Y están bien mojaditos porque les digo que estuvo chispeando. Bonita es Cuxamala, del estado de Guerrero.